Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Televidentes de Canal 21, estamos en vivo actualmente, ¿cierto? Haciendo el micro con ustedes desde la comuna de Chillán Viejo. Ustedes pueden ver en pantalla, ¿cierto? Estamos transmitiendo desde la Plaza de Armas de la comuna, ¿cierto? Se está efectuando la tercera y última jornada de la fiesta del Rosario en esta comuna. Queremos llevarlo a ustedes en estos momentos. Ustedes pueden escuchar de fondo el audio ambiente, ¿cierto? Está presentándose un show artístico en este momento. Y vamos a comenzar a dar un recorrido breve para que ustedes vean los stands, las personas que hay en estos momentos acá y nos acompañan con su transmisión. Lo estamos leyendo en vivo, agradecemos a las personas que están en vivo con nosotros por las plataformas de Canal 21. Lo que estamos al aire por nuestras multiplataformas y nuestros diferentes cables. Tiempo para la lista, yo voy a dar un par de artistas de aquellos que venían en esos tiempos, marcaron época. Tiene que ser con Palma, recordemos primero que canción de la gran. Vamos a iniciar por acá. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Que están los típicos stand de cerveza ya instalados. ¡Vamos a Palma! Como todos los años, la misma tónica se repite de la fiesta de la Serenidad de Chillán y la fiesta de la Longaniza. Hoy saldré por la noche. Están los stands de la cervecería. En este momento, ya está este costado, está el escenario, el número de stand del artista que está en este momento presentando. Y acariciar y besar a mi amor. Como no lo hice nunca, a cantar dice que y al despertar. La parte de juegos infantiles que está instalada justo en la parte del medio de la plaza, de la comuna donde está generalmente la pileta, los que conocen la comuna de Chillán Viejo saben cuál es la pileta, a esta me refiero. Esta está instalada ahí. Este es el ambiente, la familia. Por las calles sin rumbo. Diferentes están en este momento. Que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar de dinero, pasos se repite la tónica de la fiesta de la puerta que se abrirá como mi corazón. En esta comuna bastante más que en lo que fue la cita de lo que dice de Chillán. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. ¡Apóyas arriba! La, 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 la. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? El ambiente que se vive en este momento acá. Ahí están viendo las familias. Por ejemplo, si nos preguntan por los precios, le vamos a dar como un detalle de los precios a las personas que nos preguntan en la transmisión. Por ejemplo, terremoto, tsunami, réplica, terremoto de niños. También tenemos y vamos a llegar hasta el sector de los asados. Que nos preguntaban por los asados, hay asado al palo, cordero, cierto, y otros similares. Vamos a llegar hasta el sector de los asados para que ustedes lo vean en vivo de las pantallas de Canal. Acá lo pueden ver, por ejemplo, cordero al palo, cierto, está haciéndose asado en este momento. Y ahí usted cancela su plato y obviamente tiene mesita, ya esto viene con ensalada, con un vasito de vino, me comentaban también delante, ¿ya? Y bueno, los emprendedores locales, obviamente, con todos sus productos, sus artesanías, un sector para que los más pequeños del hogar se entretengan también, ¿cierto? Está todo ahí para la disposición de los más lolos, ¿cierto? Y acá están, ¿cierto?, los típicos artesanos, puestos de comida, los vecinos. Se repite la tónica de, por ejemplo, Caleta de Quito presente está acá también, al igual que las fiestas que se hicieron en Chillán. Ya ahí tenemos el terremoto, aquí el amigo estaba ofreciendo su longaniza, por ejemplo, como ve ahí.
¿cierto? Artesanía, ponchito, chupalla, tablas para picar, por ejemplo. Recordemos que esto dura hasta la jornada de día, hasta las 22 horas por las personas que nos preguntaban. Se inicia a las 12 del día hoy día y culmina a las 22 horas de la jornada de hoy. En la comuna de Chillán Viejo. El sector de entretención para los más pequeños del hogar. Cierto que es toda una cuadra en realidad. Y se los voy a mostrar ahora, así ya. Es todo ese sector. Hacia el fondo. ¿Cierto? Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Bueno, y esta es una parte donde obviamente las personas ya están descansando, están disfrutando de esta tarde calurosa hoy día, que es bastante agradable y que permite, ¿cierto?, que usted salga con su familia. Recordemos que la fiesta del Rosario hace 20 años que la comuna de Chillán Viejo no lo realizaba y actualmente ya se encuentra realizándolo, ¿cierto? Y esta fiesta, la maravilla que tiene, por decirlo así, es que está en toda la plaza de armas en la comuna de Chillán Viejo, con 250 están aproximadamente, entre locatarios, artesanos, cecineros, curtidos, ¿cierto? Emprendedores. Y ahí pueden ver, ¿cierto?, las locatarias. Plantita, ¿cierto? Artesanos también. Así que no se puede perder esto, que está hasta las 22 horas de hoy en la Plaza de Armas de Chillán Viejo. Donde están acá las familias completas paseando, disfrutando de esto en este momento acá. Ahí pueden ver un poco el ambiente en otro costado, ¿cierto? Son 250, nos preguntaban, 150 en la comuna. Harta plantita, harto lugar con plantas, si me habito harto. Nos preguntaban delante, sí. Nos vamos a continuar por este costado, ¿cierto? Ahí están las. Como el quinto puesto de venta de plantas que hay acá. Claramente la comuna de Chillán Viejo en este sentido se anotó varios puntos, revivió bastante un fin de semana, ¿cierto? Que estaba generalmente es un poco más relajado, por decirlo así, en esta misma comuna. Hoy día, ¿cierto?, con gran capacidad de visitantes, vecinos y vecinas de la comuna, de otro lado de la comuna, ahí continúa la cantidad de stand. Ustedes pueden ver hasta allá al final. Y las verduritas, ¿cierto?, de los productores locales. Y ese es el ambiente que se vive en este momento. Recuerden que estamos llevando a todos ustedes a través de las pantallas de Canal 21 de Chillán, que estamos a multiplataformas, obviamente, por Facebook de Canal 21 de Chillán. Nos puede ver también en Canal 41 por Claro. Estamos transmitiendo en este momento desde la comuna de Chillán Viejo. También nos puede ver a través de Canal 21 Aire, Canal 750 en el cable operador Mundo Pacífico. Y recordarles que también nos puede ver, ¿cierto?, por www.canal21tv.cl, llevando nuestra señal, las tradiciones de Ñuble y nuestras costumbres de Chile al mundo.
Vamos a mostrarles un poco que está empezando el escenario en este momento, para que ustedes vean y comenten junto a nosotros cuál es el ambiente que están viviendo en este momento las personas que están en el escenario. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su cariño. Es lindo sentir el cariño de la gente de la tierra de uno. Yo en este oficio que llevo tantos años, y estuve tantos años tratando de abrirme campo en Santiago, seré hueón habiendo tanto campo aquí en Chillán. Y los tiempos que han cambiado estas tierras representan mucho para mí. Yo me crié en una hospedería que estaba ahí en 20 de agosto, se llamaba Las Tinajas. Ahí las tías me cuidaban, el Pepe Badilla me ayudaba para allá a cantar. Y después me iba para donde el tío Lucho en Las Perdices. ¿Sí? ¿Y qué? Un aplauso para Chillán Viejo, linda tierra. Bueno, por lo mismo 3.500. ¿Tienen ganas de bailar un poco? ¿Hacemos desorden? ¡Sí! Quiero que den un aplauso a mi staff, a la gente que trabaja conmigo. Y que saben que hoy día este show es show de beneficio, es gratis la wea. Para que vayan saliendo ya. Decía yo, no de los ritmos que bailan los cabros hoy día, sino que de esos tiempos, cuando uno escuchaba esta melodía, era como que te ponían un petardo en el traste y había que salir a bailar nomás. Adueñémonos de esta pista. La señora que vino con el novio, con el pololo, con el marido, con el amante, con el lacho, con quien haya venido hoy día, no espere como que el caballero tome la iniciativa de sacar a bailar. Porque comúnmente los caballeros cuando salen con la señora como que le vienen unos ataques de pulcritud a los huevones. Son tan correctos, pero no anduvieran solo, no, y andarían viendo si está abierta las tinajas. No queda ni la tinaja ya. Entonces usted salga a bailar nomás. Vamos a recordar algunos artistas que marcaron época, bandas que marcaron época, pero aquí tenemos que gritar. Yo agradecer el cariño de mi gente, una vez más al municipio, porque sé que llegaron más de 200.000 email, pidiendo que yo estuviera acá hoy día. Y creo que si pude escribir tanta weá de email, merecía estar aquí yo. Sé que había posibilidad hoy día que viniera a entretenerlo un rato, Bombo Fica. Jorgito el Pozo preguntó, dijo, Bombo Fica, son 40 millones más impuestos. Descartado. Traigamos a Kramer, 35 millones más impuestos. Por descarte el Álvaro Sala, 6 millones más IVA. Finalmente el Jorge el Pozo dijo, oye, ¿cuánto tenemos para que venga un gallo a entretener un rato? Hay 15 lucas, traigamos el huevón de Chillán nomás. Y dije, por 15 lucas tendría que estar muy cagado para ir por esa plata. Así que aquí estamos. Es lindo verlo sonreír. Sonrían, sean felices, disfruten la vida, que hay tantos instantes para amargarnos. Yo soy tan afortunado de recibir el cariño de mi gente en mi tierra. Y créanme que donde ando por ahí los llevo en mi corazón. ¿Bailamos? ¡Sí! ¡Adóñense de la pista, nos desordenamos, suelten los cuerpos! ¡Esto se baila así! ¡Eh!
antes. Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto a un amigo ir, me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte tu boda. Y la palma, la palma, la palma. Abuelita Leo, acércate al escenario. Ya. Ella va a estar tranquilita aquí al ladito esperando a la abuelita Leo que cierre los hocico y venga a buscar a la niñita. La Belén Contreras. Belén, atención, porque esto es algo muy importante. We'll be right back.
Gracias.
cariño, por supuesto, de nuestro alcalde y de toda la gente de Chillán Viejo. Queremos entregárselo en este hermoso detalle. Muchas gracias por querer estar en este último día de celebración de la fiesta del Rosario. Un aplauso más grande. Gran showman, don Abraham Leiva. Bueno, y de esta forma nosotros cuando llevamos un pedazo del show, ¿cierto?, del artista que está en este momento en el escenario, queremos dejar hasta acá esta transmisión, agradecerles a todos ustedes que estuvieron en línea con nosotros y recordarles que pueden acercarse, ¿cierto?, hasta las 22 horas a la Plaza de Armas de la Comuna, donde pueden disfrutar de este momento, ¿cierto?, disfrutar en familia y pasarlo genial. Si usted se encuentra cerca, trate de acercarse a la Comuna de Chillán Viejo. Nosotros como Canal 21, ¿cierto?, llegamos hasta acá esta transmisión. Agradecemos su sintonía, que nos acompañara hoy día y que nos premia obviamente todos los días de la semana con todos nuestros diferentes programas, contenidos y nuestro matinal, obviamente, nuestro franqueado. Así que los dejamos invitados a que continúen la transmisión oficial de Canal 21 de forma normal, ¿cierto? Y nos sigamos sintonizando obviamente a través de 750 en Mundo Pacífico. Nos sintonicen Canal 21 Aire en Chillán. Nos sintonicen Mundo Pacífico, como les decíamos delante. Cable Claro en Canal 41 y en www.canal21tv.cl. Gracias a quienes se comentaron con nosotros hoy día, que están en esta transmisión y siguieron y comentaron con nosotros en este video. Que tengan una excelente jornada y muy buenas tardes.